Hola, hola. En este tutorial vamos a aprender cómo utilizar la secuencia de imágenes que exportamos desde Clip Studio para poder hacer un GIF animado en GIMP. Si no tienes GIMP, no te preocupes, es un programa completamente gratis y en la descripción te dejaré algunos videos para que lo puedas descargar. Comencemos. Ya estando en el programa, no nos tardamos ni siquiera 5 minutos para poder hacer esto. Vamos a Archivo, Abrir como capas, buscamos todos los frames que hicimos en Clip Studio y le picamos abrir. Tienen que aparecernos a la derecha de esta forma. Y esperamos a que cargue. Y una vez con todos los archivos cargados, podemos venir acá arriba en Archivo, Exportar como, y en esta ventana nos va a salir estas opciones. Para empezar, el nombre lo podemos cambiar. Vamos a dejarlo sin los números. Y hay que cambiar el formato del archivo para que sea GIF. Buscamos acá abajo, selecciona el tipo de archivo por extensión y buscamos GIF. Exportar. Nos va a aparecer esta ventanita en la que la primera opción va a ser entrelazar. La podemos activar o no. Yo les recomiendo que no la activen porque va a hacer que su archivo pese más. Lo que hace es de que haya una vista previa antes de que su archivo cargue completamente. Esta opción la podemos dejar sin activar, no hay ningún problema. Y la tercera hay que activarla para poder modificar estas partes de aquí. Bucle perpetuo lo activamos y el retraso entre cuadros lo dejamos en 40 porque es lo más parecido a como trabajamos en Clip Studio. En residuo de cuadros lo vamos a dejar un cuadro por capa, reemplazar. De otro modo va a haber un pequeño problema con el GIF. Esto lo dejamos sin seleccionar y exportamos. Y como pueden ver, así es como quedaría nuestro GIF animado. Muy sencillo la verdad, y ni siquiera es necesario que guardemos el archivo en GIMP, solamente es necesario que guardemos esos fotogramas que habíamos exportado de Clip Studio. Si te fue útil el video, recuerda darme un like y suscribirte. Nos veremos en la próxima. Bye bye.